12 points go to Estonia. And Estonia, 12 points. 12 puntos para Estonia. Bueno, desde el año 97 no nos lo fue. And listen now and listen good. Denmark, 4 points. Estaba previsto. También en Islandia han utilizado el televoto. Las imágenes que ven es de los que reciben las máximas puntuaciones. Habitualmente es quien recibe el 12. Y el clamor del Parken Stadion está cumpliendo en las predicciones. And finally, France, 12 points. Los 12 puntos para Francia. Está todo muy repartido, señores. Les puedo asegurar y a ver para quién es el 12 de Noruega. Finally, Denmark, 12 points. No podía ser de otra manera. Los anfitriones, para quien sea el 12 de Israel. And finally, 12 points from Israel goes to Spain. Para España, and señores. Spain, 12 points. Nos están devolviendo el cariño que pusimos años a que les hicimos ganar. ¿Y a quién le da el 12 Rusia? And the 12 goes to France. Para Francia. France, 12 points. ¡Qué decepción! ¡Qué ode de decepción! Aquí está la representación. And the Swedish people would like to give y a Grecia. Greece, 12 a Grecia. Greece, 12 points. La Grèce, 12 points. 12 a Grecia. 10 points. Estonian, 12 points. Y los 12 puntos para los para Estonia. Ahí lo tienen. Les comentábamos que como bálticos, Estonia y Letonia no se irían de vacío y se han ido, pero que muy contentos. And finally, 12 points with all our greetings and best wishes and hugs and kisses go to our neighbors Estonia. Claro. And so it's Estonia. Hasta ustedes lo estaban comentando, ¿verdad que sí? 12 points. And finally, Denmark, 12 points. Dinamarca, bueno, explosión. En el Parken Stadion, agradeciendo a Croacia su 12 nuevo. Pero no han fallado, ¿eh? Los balcánicos, Bosnia, Eslovenia, Grecia y Turquía. Zonas de Grecia y Turquía. And France. Para Francia. Bueno. Bueno, 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 bueno. Esto se pone interesante. 12 points to Denmark. Para Dinamarca, como el año pasado. And it's Denmark with 12 points. Como locos están los daneses en la Green Room, donde se reúnen el 12 para. And the 12 goes to Greece. Para Grecia. And Greece, 12 points. Para Grecia, que otrora se acordaba siempre en sus votaciones. Y Portugal, 12 ¡hombre! Points. ¡Portugal! Portugal, 12 points. Portugal, españoles y franceses, ¿eh? Les hemos puesto con Eslovenia y llevamos 3 aciertos. And finally, 12 points goes to Estonia. Estonia. Estonia, 12 points. El 12 para Estonia. Estonia, 12 points. El televoto del United Kingdom. And finally from us, Estonia. Estonia. Para Estonia. Estonia 12 points. L'Estonie, 12 points. Aquí no gana uno para sustos. And that could be the other. Esperemos a ver para quién es. And the 12 points go to Estonia. Estonia los 12. Estonia, 12 points. L'Estonie, 12 points. Quieren que haya un duelo Estonia-Dinamarca. These are the results of. And finally, Estonia. 12 Estonia. A ver. Finally, Estonia. 12 finalmente points. Estonia. Estonia. Les cuesta, les cuesta. Hacerme caso, pero lo hacen. ¿Y para quién es esto? And finally, 12 points. 12 points to Denmark. Estaba cantadísimo, ¿no? Estaba cantadísimo. Bueno, pues ahí está Estonia con 166 y Dinamarca 105.
points. Dinamarca. 12 points go to Denmark. Dinamarca, ¿lo ven? Bueno, pues thank you. Esto empieza a decantarse claramente. And that completes the points of this round. No está claro porque Estonia, Dinamarca a un punto. ¿Y para quién es el 12 de Malta? And finally, Estonia. 12 Estonia el 12. Estonia, 12 el que me faltaba. Estonia, salen las cuentas. And 12 points go to Estonia. Estonia. 12 points. Estonia. Estonia. Señores. This concludes. And the final votes from Denmark is Malta with 12 points. Malta, 12 points. De los poquísimos países que no nos han votado. Para que ustedes se fíen de los éxitos musicales. La canción más escuchada durante toda esta semana en Copenhague, al menos en Copenhague, ha sido la española. En discotecas, en todas partes, el éxito de David Civera ha sido extraordinario. Y sin embargo, el jurado del televoto danés no nos ha concedido ningún punto a los españoles. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Señores, ahí estamos. En un sexto lugar con 76 puntos es el final. Estonia, brillante triunfadora de la noche. El mejor puesto hasta ahora es un cuarto lugar el año pasado. Como les decíamos, ya ha cantado Everybody, todo el mundo. El año próximo no estarán Islandia, Noruega, Letonia, Polonia, Irlanda, Portugal, Israel, países que quedan eliminados para la edición del 2002. Esto sí que no me digan ustedes que no es de resonancia, ¿eh? Bueno, pues aquí tienen el gran paseo de los triunfadores. Daniel Padar, de 20 años, el rubio, y Dave Benton, de Antillas Holandesas, de 50 años. Y yo quiero aprovechar este paseo triunfal de los ganadores de Eurovisión para emplear solo un minuto y despedirme de ustedes. Un minuto después de 43 años no creo que sea interpretado como un abuso. Sin que suene a despedida definitiva de los espectadores, sí quiero compartir con ustedes el sentimiento de gratitud hacia Televisión Española que siento en estos momentos tras 43 años y 16 en Eurovisión. Me parece que debo recordar a quienes me confiaron este puesto de comentarista en 1969, Juan José Rosón y Luis Ezcurra, y quiero luego de recordar también a quienes me ofrecieron en el año 90 volver a Eurovisión, Jordi García Candau y Ramón Colón. Todos mis jefes, y muy especialmente mi gratitud este año por confiarme la preselección con el programa Eurocanción 2001, a mi director de Televisión Española, Álvaro de la Riva, al director de programa, señor Rodero, y a Jordi Bosch, como a Pilar Tavares, y a mi pareja eurovisiva de tantos años, María Teresa Segura, en festivales. Y por encima de todo a ustedes, a mis queridos y fieles espectadores de Televisión Española, que me dieron su confianza y hasta los 12 puntos para hacer este trabajo 16 años. Sin su aceptación, nada hubiera sido posible.